Buena gente, ¿cómo andan? Tanto tiempo, estamos acá en plena cuarentena. Estaba aburrido, como todo el mundo, y decidí subir a la terraza con el trípode y empezar a llamar a mis amigos a ver qué están haciendo. No sé qué están haciendo ustedes, pero acá estoy con el Ferna, de la gente. Hola, Ferna. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Cumpliendo la cuarentena como tiene que ser, tomando conciencia, porque hay muchos que no están cumpliendo la cuarentena y te agarra la cabeza porque ya no sabés cómo decirle a la gente. Encima, no podemos salir a romperle la cabeza tampoco. No, tampoco. ¿O no? Si no estaría buenísimo. Bueno, Ferna, voy a seguir llamando a ver quién me contesta, eso voy a hacer. Abrazo, amigo, cuídese. Suscríbanse todos al canal de Pipino, suscríbanse. Bueno, amigo, nos vemos. No, chao. Ahí estábamos con el Ferna de Aventuras en la Junk. Después se pueden meter a su canal. No sé cómo se estará escuchando el audio del teléfono, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Vamos a llamar a mi amiga Vanessa, a ver si me atiende. Llamando a Vanessa. Me cortó. Vanessa, me cortaste, ¿eh? Vamos a ver a quién más llamamos. A ver. Acá, vamos a llamar a Horacio. A ver, gente grande, acá no escatimamos en nada, ¿eh? Vamos a ver a quién podemos romperle las pelotas, a ver si me contesta. Vamos, Horacio. ¡Dale, viejo! ¿Qué? Yo estoy acá en la terraza, viejo. ¿Cómo? Que yo estoy acá en mi terraza. Estoy llamando a ver quién me contesta. ¿Por qué? Y para hinchar las pelotas. No, si está, estamos todos aburridos. Está bien. Estamos todos con Juan. ¿Qué onda? ¿Cómo está la cuarentena? Está hablando con Juan en México. ¿Y qué te dijo? Llamaste vos, ni por después lo llamo. Ah, bueno, chao, te dejo. ¿Para qué te cuento? Contame. Cerraron el restaurante de Chabael. ¿Cerraron? Llamando al restaurante de Chabael. Pero tenés cuidado con todo lo que estoy escribiendo. En México no dan bola nada tampoco. Y no. Acá solo me parece que le estamos dando pelota un poco a las cosas, ¿no? Me parece que se viene estado sitio, ¿eh? A comprar la perra, la farmacia y el chino. Terrible. Bueno, papucho, voy a seguir llamando gente. Bueno, acá, ojo con Ricardo. Ojo con Ricardo, ¿eh? Cuidate. Muah. Besitos, cuídense. Estamos al habla, Dale, después te mañana. Estos días también mismo te digo. Chao. Nos vemos, los quiero, besos. Mi idea era empezar a viajar a lugares con la moto, pero no voy a poder. Segundo intento de llamada a mi amiga Vane. A ver. ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Ay, no te escucho! ¿No me escuchás? ¿Hola? ¡Hola! A ver si sigue conectando esto. Lo puedo usar de micrófono. ¿Hola, me escuchás? Sí, te escucho bajito. ¿Muy bajito? Sí, bajito. ¿Qué estás haciendo? Estoy llamando a la gente en cuarentena. ¿Qué? Estoy llamando gente en cuarentena. Te mando gente en cuarentena. Acá estamos nosotros en cuarentena. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, vos? Bien, aburrido, como todos. Escúchame, contame qué actividades tenés para no aburrir a cuatro chicos. También es la vuelta en el fondo. No me escucha nada, ¿eh? Bueno, chao, después te llamo. Vamos a seguir. A ver, el Fat está trabajando, creo. A ver si se la juega y me atiende. ¡Oh! ¡Gordo! ¡Gordo, estás en pelota! ¿Qué pasa, boludo? La concha de tu madre. Pará. Ahora vamos a llamar al Bambi. A ver qué hace el Bambi.
No, no me atiende, Mal, bambino. Mal. Chao, cambiamos. Al indio, vamos a llamar al indio. Vamos al indio, ahí está la foto con Brunito, qué lindo. Cumplió un año hace muy poco, Bruno. No me atiende, una racha negativa, Capaz que alguno me llama después, ojo, ojo con eso. A Maxi vamos a llamar. Vamos a llamar a Maxi. No, porque me atienden y estoy acá con la cámara. No se lo esperan. ¡Dale! ¡Al fin uno que me atiende, viejo! ¿Qué pasó? Quiero. Estoy molestando gente, boludo. ¿Me enganchaste por merenda? ¡Qué raro! Y bueno, había que comer. ¿Qué vas a comer? ¿Tostadita? ¿Unas tostadas? ¿Una manteca? Ah, hay calorías ahí, Ah, bueno. Esa es la cena, me parece, boludo. ¿Qué onda esa trabajadora de la salud? A full. Tiene dos guardias seguidas. Todavía está medio zombie. ¿Saliste a comprar o algo, Maxi? Sí, salí. Y hace un ratito justo a comprar esto para merendar y tener para hacer también pan casero, viste, todo eso. Sí. Para tener hace rato. ¿Cómo viste la calle? Al menos por mi barrio los locales solo te dejan entrar de a cuatro personas, nada más. Mirá, bueno. Comprar. Y después está todo cerrado, ¿viste? Solo te dejan entrar de a cuatro y haces fila afuera y muy poca gente. La poca gente que salía a la calle vi era con bolsitas o algo para comprar. Y por acá, por casa, yo salgo al balcón, ¿viste? Y nada, pasan tres o cuatro autos cada tanto y los bondis vacíos. Pero por suerte, de a poco la gente va acatando más la orden y no se ve casi nadie, al menos por acá por el barrio. Sí. La policía todo el tiempo acá enfrente, ¿viste? Yo tuve que salir ayer a las 7 de la tarde. Y nada, era como si fueran las 3 de la mañana, ponerle lo que sería el tránsito de la calle. O sea, nadie. Un auto. Claro, no, bastante, bastante tranquilo. Bueno, amigos, nos vemos. Merenda tranquilo. Dale, abrazo. Chao, chao.